Zaragoza presenta. El lunes 20 de mayo del año 2019, aquí la información más importante de esta mañana. Estamos mejor que otros estados en índices de inseguridad, dice José Manuel Sanz Rivera. Urgen barristas cambio de estrategia ante últimos hechos delictivos en la entidad. Denuncian ex trabajadores del Tribunal Superior de Justicia despidos injustificados. Delincuentes serán excomulgados, dice la Iglesia Católica. El IMIPE solicitará ampliación presupuestal. Esto y más aquí en Serio Noticias. Porque día con día se escribe la historia. Las noticias son los hechos que dejan la memoria. Este es el espacio informativo líder en Serio Noticias. La pasión de informar con toda la verdad. ¿Qué tal? Me da mucho gusto poderles saludar. Estamos en vivo y en directo desde la capital del estado de Morelos, Cuernavaca, para todo el territorio estatal y, por supuesto, varios estados vecinos. Esto es En Serio Noticias. Transmitimos a través de la 90.3 FM, La Mexicana, y también, por supuesto, a través de todas las plataformas digitales de Grupo Sonprosa y de En Serio Noticias. Mi nombre es Alberto Mojica Linares, en los controles técnicos Leandro Román, Pepe Luis en la producción de este espacio de noticias, y por supuesto aquí en esta mesa mi compañera y amiga Laurita Rodríguez. ¿Cómo estás, Laurita? ¿Cómo te fue este fin de semana de cambios climáticos, de lloviznas? De rico, ¿no? Porque no estuvo tan caluroso como otros días. Sí, estuvo fresco, por supuesto, y nos fue muy bien, y yo muy contenta de saludarle a usted que se encuentra al otro lado del radio, y que hoy tendremos oportunidad de platicar, por supuesto, y acercarle la información que se esté generando hasta el momento. Muy bien, y espero que a mucha gente le haya ido muy bien, donde ya el día de hoy se reintegran las clases de manera normal después de esta contingencia ambiental que aparentemente no hubo consecuencias ni secuelas, pero las estaremos viendo más tarde. Y sobre todo, aparte, la contingencia fue también el 1 de mayo, el 30 de abril, el 15 de mayo, el 10 de mayo, de verdad, ¿no? Más lo el 5 que de mayo. Oye, pero falta el día del estudiante, ¿cuándo es? Bueno, eso ya 23 de mayo, una cosa por así, eso, ¿no? Ya, pero todavía es, pero ya no afecta a los niveles de primaria y de secundaria, ¿no? Más bien es de preparatoria y de universidad, ¿no? Puede ser. Sí. Entonces, okay. Pues un mes difícil. Contingencia ambiental, sí, pero también contingencia de actividades, de celebraciones. De calendario. Y por supuesto eso hace que sea un mes pues muy corto también para las actividades académicas. Y como estamos en un super nivel académico, pues no importa 5 o 6 días que no vayamos, pues total que 10, 11, ¿qué importa? Si todo va bien y después nos vamos a regularizar, porque entre marchas, manifestaciones, contingencias, etcétera, se fue un mes difícil. Así es. Ha sido un mes Así difícil es. Porque no ha terminado, pero ha sido un mes difícil, pero desde luego tendremos la información que se genera hasta el momento. Después de un fin de semana intenso, el no quisiera yo decirlo así, pero el asesinato nuestro de cada día, que por supuesto hace presencia, la inseguridad, las declaraciones y la indefensión que socialmente mucha gente se siente o ubica. Mira, el día de ayer, otra balacera más allí en Río Mayo, en la zona dorada de Cuernavaca, lo mismo el fin de semana, donde asesinan al dueño de un bar, el bar Manhattan, también de Avenida Diana. Por supuesto, el asesinato artero de Humberto Adame Castillo. Desde aquí le mandamos saludos a toda la familia Adame Alemán, Adame Castillo. De verdad los queremos mucho, los apreciamos mucho, muchísimo. Un saludo a los hermanos del doctor Marco Adame, a José Luis, a todos. Pronta resignación. Es un tema complicadísimo porque, pues, ¿cómo le pides resignación? No se puede. Hablando de temas de familiares, ¿no? Y luego, por supuesto, la gota que derrama el vaso, pues este cristalazo también que le dan a uno de los carros también de la familia de los en pleno Adame, sepelio. En pleno sepelio y en el panteón de Chipitlán. Híjole, de veras que ha sido hechos lamentables, ¿eh? Y como este, el de Humberto Adame, a él lo secuestraron los primeros días del mes de mayo, pidió una cantidad, 50 mil pesos, esa cantidad se pagó, y aún así el cuerpo de Humberto fue
pues encontrado sin vida en una de las fosas clandestinas, una de las fosas comunes del municipio de Xochitepec. Las primeras Morelos. Declaraciones, de acuerdo a lo que estaban diciendo tres personas detenidas, dos hombres y una mujer, es que él reconoció a una de las personas que le habían privado de la libertad y entonces como consecuencia pensaron que lo mejor era quitarle la vida por 50,000 pesos, así sean 5, y las declaraciones que el Ejecutivo del Estado decía no se vale, pero yo creo que podría ser una situación más directa. Voy a ser más clara, perdón, Beto, estoy buscando así como ser muy sutil, pero no, no se puede. A ver, sean 5 pesos, señor, sean 10 pesos, sean 15, que priven de la vida, no se vale, así sean 5 millones, 10 millones, 20 millones, claro. No tiene precio una vida, no lo tienes, es que pues les, por muy barato, pidieron muy poquito, ¿no? Por Dios santo, creo que debemos de modificar esta situación y ya no. Primero, un llamado a la sociedad, no perder la capacidad de asombro, porque nos vamos a acostumbrar o vamos viendo como un número más, una cifra más de una persona que vaya muriendo. Por otro lado, tenemos que ser más reactivos, no sé cómo, pero si ven un coche raro, llamar a la policía, obligarlos tal vez a trabajar, solicitar la denuncia o que se abra la carpeta respectiva, pero de igual manera que haya respuestas. Sí, sí, la verdad. No está fácil. Desde aquí, pues, nuestro saludo con mucho, mucho cariño a esta familia muy querida de Morelos y de Cuernavaca. Humberto se desempeñaba ya en Xochitepec. En el campo. Trabajaba ahí en el campo. José Luis está en Yautepec. Vaya, los hermanos del doctor Adam están regados prácticamente por todo el territorio estatal. Un saludo al doctor Adame, a Juan Pablo, a Mayela, por supuesto, a José Luis Adame, a Magus, un saludo pues a toda la familia Adame Castillo, Adame Alemán, los apreciamos mucho y sentimos esta pérdida fuerte. Pues bueno, en este mismo lugar dijo José Manuel Sanz Rivera, que los índices de violencia, las estadísticas, pues, no muestran a Morelos uno de los estados más inseguros del país. Que, dice él, hay estados peores que el estado de Morelos, como si eso ayudara de gran cosa. Vamos a escuchar la voz del encargado de la oficina de la gubernatura de la entidad, José Manuel Sanz Rivera. ¿En serio? Yo creo, y como se mencionó en el informe por parte de la magistrada presidenta, creo que ese nivel de justicia se está alcanzando y es un punto muy importante para poder alcanzar la paz. Definitivamente tiene que haber justicia, como mencioné, para poder conseguir la paz. Pero también todos somos responsables, todas las áreas tienen que trabajar para ese proyecto por la parte del Estado. Hoy, precisamente, la Brigada de Seguridad estaba viendo esa situación y yo te puedo decir una cosa, Ciudad de México. Ciudad de México, el aumento de homicidios ha sido del 80%. El aumento de violaciones de más del 544%. El aumento de asaltos a negocios, más del 83%. Los delitos en el metro de Ciudad de México subieron al 344%. En Morelos estamos en otras cifras totalmente diferentes. El aumento de homicidios aquí ha sido del 40%, no del 80%. Estamos en otras cifras. ¿En serio? Bueno, y sobre este mismo particular le comparto que integrantes de la barra de abogados en el estado de Morelos insistieron a la Comisión Estatal de Seguridad y del Ejecutivo el cambio de la estrategia de seguridad, luego de mencionar que en días pasados secuestraron y asesinaron, bueno, al hermano del ex gobernador del estado, Humberto Adame Castillo. Vamos a escuchar la entrevista del presidente de la barra de abogados en Morelos, Cristian Velasco Alcocer. ¿En serio? Precisamente lo que hemos señalado en otras ocasiones, necesitamos el cambio de estrategia lo más pronto posible por parte del comisionado, ya que no es posible la delincuencia que se está viviendo en el estado. Si a un hermano de un gobernador le pasa esto, que se supone que los delincuentes tienen cierta precaución por el hecho de que obviamente saben que fueron exmandatarios aquí en el estado, imagínense nosotros como ciudadanos qué seguridad tenemos. ¿O qué miedo le va a dar a la delincuencia atacarnos, asaltarnos, secuestrarnos o cualquiera de los delitos que se están viendo de alto impacto en el estado de Morelos? A lo cual volvemos otra vez a solicitar el auxilio de las fuerzas federales, ya que
está sobrepasado por parte de la delincuencia del Estado. En serio. Bueno, ahí está este tema, híjole, lamentable sin lugar a dudas, y seguimos dando de qué hablar y seguimos con Morelos en los altos índices de inseguridad. Pero por supuesto, me parece que lo que tenemos que hacer, mi querida Laura, es ser optimistas, es ir hacia adelante, es proponer un estado mejor para que vengan los turistas y se genere derrama económica en la entidad. Y me parece que eso, por supuesto, estaría del gobierno, pero también estaría de nosotros mismos, el echar un granito de arena para que en Morelos nos cuidemos entre todos y para que regrese la paz y la tranquilidad a Cuernavaca y al estado. Sí, hay una manera de que seamos solidarios con los vecinos. ¿Te acuerdas que había el vecino vigilante, el timbre de inseguridad, poner un timbre de alerta y de alerta? Tenemos que hacerlo en este momento porque si dicen, yo no sé si alguna vez estuvieron atrás, pero dicen que la policía fue rebasada por la delincuencia organizada, insisto, no sé si alguna vez estuvieron atrás. Tenemos que ser solidarios nosotros. No podemos, aunque quisiéramos, tener un policía como aquellos que tienen mucho dinero, tener un policía en la puerta de su casa, que puedan pagar la seguridad o por compromisos políticos lo tengan. No todo el mundo lo puede hacer, pero sí podemos tener una convivencia social y decir, a ver, si yo veo a alguien desconocido en la puerta de tu casa, voy a llamar a la policía, más vale que vengan en vano a que no vengan ni algo suceda. Claro. Si yo veo que algo está sucediendo raro en mi casa, voy a tocar el timbre, por favor, de inmediato salgan, auxilien, es decir, estar en comunicación. No nos va a quedar otra más que nosotros ser solidarios con nosotros mismos y puede ser que funcione de esta manera. No tenemos policías que estén dando vueltas afuera de su casa. ¿Cuánto tiene que no ve un policía preventivo? Yo insisto, es una especie en extinción, no los he visto hasta este momento. El Ejército y Policía Federal no serán suficientes para cuidarle la puerta de su casa, pero nosotros mismos los podemos hacer. Esa va a ser otra. Bueno, vamos a hacer una pausa, la primera de este espacio de noticias. De vuelta platicaremos vía telefónica con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia en la entidad. Vamos a una pausa y continuamos con más información. En serio, noticias. La pasión por informar con toda la verdad. Decoraciones y acabados Tizoc te ofrece persiana enrollable desde 399 pesos más el IVA. Instalación gratis. Somos mayoristas en piso laminado, piso vinílico, pasto sintético. Mejoramos cualquier presupuesto. Visítanos en Paseo Cuauhnáhuac, kilómetro 2.5, Colonia Bugambilia. Teléfono 777-320-3006 y 320-0852. Decoraciones y acabados Tizoc. Solo Comunicación Total tiene impresión con la más alta calidad. Venta de lona impresa, vinil y micro perforado por metro cuadrado. Renta de vallas LED y vallas móviles posteriores en transporte público y espectaculares. Llámanos 311-2613. Si de publicidad se trata, Comunicación Total es tu mejor opción. En esta temporada, cuídate de golpes de calor. Evita exponerte largas horas al sol. Bebe bastante agua purificada o sueros. Viste con telas ligeras y usa gorras o sombrilla. Usa protector solar. Ante mareos y palpitaciones aceleradas, acude a tu centro de salud. Morelos, anfitrión del mundo. En el velero de Tía Licha, desayune con amor. Arrachera, tibón, enchiladas o chilaquiles con cecina, camarones al coco, revolución de mariscos, cóctel de mariscos, los caldos de jaiba, de pescado, de camarón. Su reunión familiar y de negocios será más agradable en el velero de Tía Licha. Buenavista, Avenida Emiliano Zapata, frente a la Proco. ¿Sabías que lo mejor para prevenir el dengue, chikungunya y zika está en tus manos? Elimina criaderos de moscos. Lava, tapa, voltea y tira cualquier recipiente que pueda acumular agua. Recuerda, vamos en equipo por un Morelos sin mosquito. Instituto Octavio Fuyat, primaria y secundaria desde las 8 de la mañana. Contamos con dos turnos, matutino y vespertino. Además, horario extensivo sin costo extra para madres que trabajan. Las cuotas son módicas y los grupos reducidos. Estamos ubicados en Avenida Cuauhtémoc, esquina con Guanajuato, Colonia Quintas Marta. Teléfono 318-0129, 318-0129. En serio, noticias. Ya continuamos con más información. En serio, noticias.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Serio Noticias y déjenme platicarles que el Instituto, el IMIPE, está solicitando y tiene previsto pues solicitar una ampliación presupuestal de entre 5 a 6 millones de pesos. ¿Para qué? Dicen ellos, para adquirir un sistema de infraestructura que permita guardar con seguridad los datos personales de los sujetos obligados a presentar sus declaraciones patrimoniales. Esto le informó la comisionada Dora Ivonne Rosales Sotelo. En serio. Bueno, la posibilidad habría que estar trabajando con la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, derivado a que, bueno, en conjunto establecer los mecanismos para el acercamiento, ya que tenemos dos sistemas que tenemos que implementar. De no hacerlo, estaríamos siendo sancionados 182 sujetos del Estado de Morelos. Entonces, en ese sentido, va la ampliación presupuestal. Con respecto a otros proyectos, bueno, pues en este momento nos encontramos en vinculación con las instituciones para poder avanzar en estos temas. En serio. Bueno, ¿y quién mejor para calificar si es justo o no este asunto que Roberto Salinas, codirector de Morelos Rinde Cuentas? Me quedo, Roberto, buenos ¿cómo días. Estás? Hola, buen día. Laura, buenos hola, días. Roberto, ¿cómo muchas estás? Gracias. Buen ¿lo día. ¿Lo ves justo, Roberto? Pues yo creo que no. Me parece que para generar o dar una ampliación presupuestal al IMIPE, primero hay que revisar lo que ha hecho, hay que revisar su trabajo y también hay que revisar incluso cómo ha ejercido los recursos. Nosotros hemos estado revisando en los últimos años el trabajo del instituto, hemos incluso revisado también el uso de los recursos y nos parece que no se están usando de forma eficiente. De hecho, lo que hemos revisado es que en tema, por ejemplo, de los gastos de representación, que los comisionados tienen entre 8 mil y 10 mil pesos al mes, han hecho un mal uso de los recursos a través de gastos que no tienen que ver con la representación del instituto, gastos superfluos, y lo que hacen es que cada mes cubren sus 8 mil o 10 mil. O sea, si ellos, por ejemplo, en vacaciones, periodo vacacional, pues no ejercieron ninguna representación, aún así ellos cubren todo el monto del gasto de representación. Hay facturas de helados, pizzas, donas, pasteles, que no tienen que ver con la representación del instituto. ¿Helados, ¿en serio? Pizzas, donas, pasteles? ¿Sí? Sí, en verdad así, y de hecho en un reportaje también que se haya documentado, la comisionada argumentaba que era porque recibían a comisionados de otros institutos del país. Y les gustaban las donas. Pues es lo que nos preguntamos y el tema continúa, todavía en este periodo, en estos meses, continúan gastando de la misma forma. El año pasado se aumentaron su gasto también para combustibles. Si tienen todo a disposición, ellos hablan incluso de ahorrar en tema de servicios personales. La semana pasada acudimos al instituto y no encontramos a personas que están en la lista de empleados, pero no nos encontramos físicamente elaborando. O sea, son aviadores. Podría darse el caso, y de hecho, pues algunos de ellos en están cuidando una nerviosos. Piedra en Jojutla, ¿no? Podría ser, y la o verdad cada es vez que vas están en una comisión. Puede ser que estén en comisión, ¿no? Ya habíamos nosotros documentado el año pasado algunos casos de gente que no aparecía, no estaba checando en su cuaderno de asistencia, y ya a partir también del año pasado, en algunos casos que son los de honorarios, dejaron ya de pedirles que ahora ya checan con huella digital, pero este caso de las personas con honorarios, a partir del año pasado, después de que nosotros documentamos esto, ya les están dando oportunidad para que no chequen, pero aún así es necesario que las personas que estén laborando, incluso por honorarios, tengan un modo de identificar que están yendo al Instituto de Transparencia. O sea, el tema es, ¿para qué quieres aumentos si dejando de comer helados, pizzas y donas podrías ahorrar un poquitín? Yo creo que bastante, y la verdad es que ese es un ejemplo, nada más. Ese es un ejemplo de cómo está el comportamiento administrativo al interior del instituto, y no nada más en la parte administrativa, sino en la operatividad, el trabajo que está generando el instituto, que hasta el momento nos parece muy deficiente. Y no, digo, pueden seguir comiendo lo que quieran, nomás que lo paguen ellos. Así es. Que no lo carguen al instituto, ¿no? Pues, y ya. O sea, con su salario. Pues claro. ¿Sí? No que digan, esto es a costo porque viene gente de... Ese es el tema. Dejen de comer donas. Es que tienen todo. Tienen un sueldo de entre 70 y 80 mil pesos al mes. Tienen además... ¿De cuánto a cuánto?
Los comisionados, en este caso Víctor y Mireya, ganan 70 mil pesos al mes. Dora, que es la presidenta, gana 80 mil, 10 mil pesos más. Además tienen entre 6 mil y 8 mil pesos para gastos de combustible. Tienen también todo lo que quieran aparte de los, los gastos de representación, igual, de 8 mil y 10 mil pesos. Los pueden pagar, Sí, así es. Claro. Ya lo entendí. Okay. Oye, a ver, me quedo, Roberto, y tres datos interesantes también en torno al Congreso del Estado. Sí, así es, revisamos información, bueno, pedimos información al Congreso, parte de lo que nos ha entregado y que tenemos aquí en una lámina, y es importante destacar que esta información debería de estar en la plataforma de transparencia, debería ser pública y hasta el momento no lo es. Nosotros pedimos la información de las intervenciones de cada diputado en tribuna en el primer periodo de sesiones. Bueno, es lo que hasta ahorita también tenemos de información. Hemos pedido más meses, pero no nos ha entregado completo. Pero ya del primer periodo, que fue del 1 de septiembre al 15 de diciembre de 2018, que fueron total de 19 sesiones, puedo decir que la diputada que más participó o tuvo más intervenciones en tribuna fue Dalila Morales, con 19 intervenciones. Uh-huh. Después Tania Valentina con 16, Alejandra Flores con 10, y ahí se van. Con quienes tienen menos participaciones son con 4, la diputada Ariadna Barrera de Morena, Rosalinda Rodríguez del PRD, Cristina Sánchez del Partido Humanista, con 3, el diputado Pepe Casas, la diputada Elsa González, la diputada Naida Díaz, y con 2 intervenciones Erika García del PT, y con 0 participaciones o intervenciones en tribuna, el diputado Andrés Duque. ¿Esto fue de diciembre? ¿Cero? ¿Nunca se ha subido a la tribuna? Eso fue de diciembre, el primer periodo de sesiones. El diputado Andrés Duque no participó en ninguna intervención. Eso es un dato estadístico que, bueno, ya nos habla de algo, su claro, interés, sus ganas de participar, su capacidad. Nos gustaría más adelante también ir analizando la calidad de las intervenciones. Porque sí, claro, no se trata nada más de subir y quizá no decir nada. Claro. Creo que podremos ir avanzando más adelante para revisar la calidad y lo que presentan, proponen, lo que argumentan. Sería extraordinario. Claro. Y te aseguro que de diciembre a la fecha ha cambiado la tendencia. La legislatura pasada había un diputado que se sentaba a un lado de mí y que subía, que subía, que subía. Que fue el que tuvo más intervenciones. Semilla, ¿no? Uh-huh. Ajá. Pero realmente, en una intervención pude haber dicho todo lo mismo que ya. Yo sé que decía que eran rateros, ¿no? corruptos, rateros. Es cierto, hay que ver la calidad de las intervenciones y la calidad de las iniciativas también. Sí. Y sobre todo el seguimiento que vayan a tener, porque subir y decir algo, pues... Sí, queremos ir dando ese paso en Morelos Rinde Cuentas. Primero, lo que estamos obteniendo son datos estadísticos que no están, que no han querido publicar en el Congreso. Ya los presentamos e iremos trabajando en los próximos meses también, pues tratando de conformar incluso un grupo social muy diverso que nos permite ir analizando el trabajo que están haciendo al interior del Congreso, las iniciativas, lo que argumentan, cómo debaten. Y en el marco de su comisión. Sí, va a ser espectacular que se esté dando la avance. Y veo que hay diputados que, bueno, hay un diputado que no tiene una sola intervención, ¿no? Entonces, sería grave, porque pues lleva sin presentar una sola iniciativa también, ¿no? Entonces. Sí, él no ha presentado, y lo que nos interesa también es saber qué argumentan, si están de acuerdo con las cosas o no, por qué no están de acuerdo o por qué sí, qué es lo que no les gustó de una iniciativa. Bueno, más votan porque les dicen que voten, ¿no? Así es, o sea, que queremos ver diputados que tengan el carácter de subirse también a tribuna, de manifestar sus ideas, de manifestar qué están buscando en favor del Estado, ¿no? Claro. Eso es por un lado. El otro dato que tenemos es sobre el personal que está adscrito a cada diputado. Uh-huh. Esto hasta el mes de febrero de 2019. Los datos pueden cambiar mes a mes, de hecho ya en abril hubo cambios de comisiones. Lo que traemos aquí es la información que está en la nómina, lo que nos han entregado hasta ese mes de febrero. No incluye el personal que está en comisiones, que también es un dato que tienen, un número de personal X que tienen también los diputados cuando están en su comisión, y otro más es que pueden estar en otras áreas. Lo que se marca en la nómina, que son directamente a cada diputado, quienes tendrían más sería la diputada Ariadna Barrera de Morena y Elsa González, con 12 personas adscritas a ellas para estar trabajando. Después le sigue la diputada Keila
con 10 y con 9 Andrés Duque. Por ejemplo, él está entre los que tienen más personal, tiene 9, pero por otro lado no participa en tribuna, no tiene intervenciones, ¿no? Entonces nos habla de, bueno, tienes mucho personal, tienes asesores, auxiliares, ¿para qué te están sirviendo? Y en este caso los que tienen menos personal a su cargo o adscritos a ellos son la diputada Naida Díaz del PSD, que tiene 4, lo mismo que Ana Cristina Guevara, Tania Valentina, que tiene también 4, Marcos Zapotitla, y el que menos tiene es el diputado Alfonso Sotelo, que bueno, él también pues de manera Congreso, extraoficial, ¿no? Así es, tiene personal en recursos humanos, en proceso legislativo, etcétera, pero eso no está como muy claro que sean personal de ellos, sino que estos que estamos marcando en esta lámina sí son específicamente menciona que están asesorando o auxiliando a los diputados, ¿no? Y la nómina en este mes fue de 420 empleados, es un dato que tenemos y que podemos confirmar, ha estado subiendo cada mes, no sabemos en este momento al mes de abril o de mayo cuántos empleados tengan, pero le estaremos dando seguimiento para ver cómo se comporta también el uso de recursos, porque es una de las informaciones que no han transparentado en esta legislatura, no han transparentado un solo peso que han utilizado en estos pues ya casi 8 meses que tienen trabajando. Así es, y lo grave es que si son 420 empleados, aquí no hay ni el 10%, ¿no? Uh-huh. Aquí hay cerca de 30, 40 empleados los que estás poniendo en esta lista de la información que proporcionó el Congreso del Estado. Y lo que es importante saber también, qué bolsa tiene cada uno de los diputados para el tema de nóminas, ¿no? Porque entonces ahí se puede ir un dineral. ¿Sí? Porque entonces, a lo mejor esas 3 personas pueden estar ganando 100 mil pesos cada una, ¿no? Más o menos lo que está ganando el personal que tienen ellos es cerca de 10 mil pesos al mes. Uh-huh. 10 mil pesos, y los secretarios técnicos de cada comisión aproximadamente 20 mil pesos al mes. Uh-huh. Es el dato. Aparte, falta después revisar el recurso que se les asigna también para sus gestiones legislativas, para sus representaciones como coordinadores de grupos parlamentarios, porque es otro recurso más, pero hasta el momento no han, como les digo, no han transparentado un solo peso de lo que se ha gastado esta legislatura. Ya, de 20 diputados tienen 59 trabajadores, dependiendo de ellos, de acuerdo a las cuentas que estamos viendo. Más, porque aquí, por ejemplo, Ariadna tiene 12. Y también tiene 12 Elsa. Son 24. Ya. Ellos tienen 12. No, son muchísimos más. Sube más. Y los resultados no se han visto de manera objetiva. Nada. No hemos visto resultados. Lo poco que se puede rescatar es lo que publican en Facebook, pero información detallada de las iniciativas, de las comisiones, no está, no lo han hecho. Podemos decir que prácticamente tienen 6 meses trabajando en lo que encontraban, cuál era la sillita, cómo se iban a sentar, la oficina donde estaba, si veían si los baños ya tenían agua o no tenían agua, por el edificio nuevo que encontraron, pero ahorita ya es tiempo para ver los resultados. Pues 8 meses. Ya son 9, bueno, 9 meses, mayo, 8, contando 9 meses. Mayo, 8 meses y medio ya tienen, y ajá, hasta ahorita no hemos visto los resultados que necesita Morelos. Claro, porque al final del día seguimos sin ley de participación ciudadana, seguimos sin revocación de mandato, seguimos sin echar a andar, sin echar abajo las otras leyes que se aprobaron. Vaya, muchísimas cosas pendientes ahí en el Congreso del Estado. Muy bien, me quedo Roberto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buen día. Gracias. Roberto Salinas, co-director de Morelos Rinde Cuentas. Vamos a la pausa, volvemos con más información. Vamos a una pausa y continuamos con más información. En Serio Noticias, la pasión por informar con toda la verdad. Decoraciones y acabados Tizoc te ofrece persiana enrollable desde 399 pesos más el IVA. Instalación gratis. Somos mayoristas en piso laminado, piso vinílico, pasto sintético. Mejoramos cualquier presupuesto. Visítanos en Paseo Cuauhnáhuac, kilómetro 2.5, Colonia Bugambilia. Teléfono 777-320-3006 y 320-0852. Decoraciones y acabados Tizoc. Solo Comunicación Total tiene impresión con la más alta calidad. Venta de lona impresa, vinil y micro perforado por metro cuadrado. Renta de vallas LED y vallas móviles posteriores en transporte público y espectaculares. Llámanos 311-2613. Si de publicidad se trata, Comunicación Total es tu mejor opción. En esta temporada, cuídate de golpes de calor. Evita exponerte largas horas al sol. Bebe bastante agua purificada o sueros.
Viste con telas ligeras y usa gorras o sombrilla. Usa protector solar. Ante mareos y palpitaciones aceleradas, acude a tu centro de salud. Morelos, anfitrión del mundo. En el velero de Tianicha, desayune con amor. Arrachera, tibón, enchiladas o chilaquiles con cecina, camarones al coco, revolución de mariscos, cóctel de mariscos, los caldos de jaiba, de pescado, de camarón. Su reunión familiar y de negocios será más agradable en el velero de Tianicha. Buenavista, Avenida Emiliano Zapata, frente a la Proco. ¿Sabías que lo mejor para prevenir el dengue, chikungunya y zika está en tus manos? Elimina criaderos de moscos. Lava, tapa, voltea y tira cualquier recipiente que pueda acumular agua. Recuerda, vamos en equipo por un Morelos sin mosquito. En Serio Noticias. Ya continuamos con más información. En Serio Noticias. De vuelta aquí en Serio Noticias, y bueno, déjenme platicarle porque hay algunas manifestaciones ahí del Tribunal Superior de Justicia con respecto a despidos injustificados. Vamos a escuchar primeramente, por supuesto, la voz de uno de los ex trabajadores del Tribunal Superior de Justicia, y de vuelta platicamos vía telefónica con la presidenta magistrada del Tribunal Superior de Justicia. En Serio. Hace dos años, por decisión propia de la presidenta, cambia mi relación laboral por tiempo determinado y me viene dando contratos de cada tres meses. Sin embargo, en mi caso, decide dar por concluida mi relación laboral argumentando que había desaparecido la Secretaría Penal del Juzgado Mixto de Tetecala, Segundo Distrito Judicial. Sin embargo, de la misma manera desaparecieron las Secretarías Penales del Juzgado de Puente de Ixtla, que es Tercer Distrito Judicial, y en ese caso reubicó a las abogadas encargadas de las Secretarías Penales. Y en mi caso, ese es el argumento para dar por concluida mi relación laboral, lo cual pues es incongruente. Entonces caemos en que realmente se siguen cometiendo arbitrariedades. En Serio. Bueno, ahí está este asunto, y por supuesto saludamos con mucho gusto a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Me da mucho gusto poderte saludar aquí en la mesa, Laura Rodríguez, y un servidor, Beto Mojica. Buen día. Hola, muy buenos días. A mí también me da mucho gusto poder saludarles y estar aquí con ustedes. Pues, antes que nada, por supuesto, la respuesta sobre este particular. Dicen que más de 10 trabajadores fueron despedidos, y dicen ellos, por supuesto, injustificadamente, al desaparecer los juzgados mixtos de Tetecala y de Puente de Ixtla. ¿Qué nos puede decir al respecto, Maxada? La ley del servicio civil nos faculta a extinguir plazas si estas ya no se ocupan. Se extinguen por no ser útiles para el tribunal. Te recordarás que el sistema oral, el nuevo sistema de justicia penal entró en el 2008. Había juzgados con penal tradicional que ya no tenían trabajo. Nosotros tenemos que optimizar los recursos. No tenemos un presupuesto en boga, tenemos muchas plazas de jubilados ya, y entonces para optimizar los recursos, la ley del servicio civil nos faculta a que las personas que ya llevaban mucho tiempo sin hacer absolutamente nada, porque evidentemente, de acuerdo a los informes, la carga de trabajo ya era muy mínima, se extinguen esas plazas por ya no ocuparse, ya no ser útiles para el Poder Judicial, se están optimizando los recursos. Y por otro lado, el que sea injustificado, justificado, pues eso no le corresponde ni a mí, ni al patrón, ni a los trabajadores, sino eso lo hará la autoridad competente, que en ese tema pues no me gustaría meterme. A mí lo único que me corresponde es optimizar los recursos y que el recurso humano, que finalmente ya no, el sistema de justicia penal tradicional ya no, cada día se está terminando, pues no podemos seguir con plazas en las cuales ya no se están ocupando. Entonces, la ley del servicio
civil nos faculta para ello. Carmen, qué gusto saludarte, de verdad me da mucho gusto saludarte. Y bueno, hay dos puntos ahí que me gustaría tratar contigo. Y uno es, ellos hablan de un contrato que tenían vitalicio, obviamente no debe de ser de esta manera, me imagino que hay un contrato renovable o algo así, porque no se podría romper, en todo caso ya estarían viendo en otras instancias cómo seguir adelante. Y la otra, te escucho. Sí, no hay contratos vitalicios, los contratos se iban dando temporalmente, ya tienen tiempo, no en esta administración, sino en anteriores administraciones, y no existe ningún contrato en ese sentido, pero finalmente eso será una cuestión que en materia la autoridad competente dirá si se hizo bien o no. Nosotros lo único que tratamos es optimizar esos recursos, si ya los trabajadores ya no tenían el suficiente trabajo por la justicia penal tradicional, pues lógicamente nosotros extinguimos las plazas con facultad de la ley del servicio civil. Claro, sobre todo la modernidad que se está dando como tú lo manifiestas. Y bueno, aprovechando que estamos en la línea telefónica, Carmen, hace poco tiempo rendiste tu informe de labores, claro. ¿Qué resumen podemos hacer al respecto? Entiendo que la crisis es fuerte económica, pero estás logrando salir adelante. Pues mira, una de las cosas que se están haciendo después de 1.700 trabajadores que se tenía, se han estado optimizando los recursos, quizás a veces no nos guste, pero lo que se trata es eficientar en diversas áreas, había personal de más en este sentido, y por otro lado, de 3.000 acuerdos que se hacían al año, estamos hablando de 12.000 acuerdos, se está teniendo un impacto en que las sentencias y los acuerdos se dicten de manera oportuna en el término que la ley establece, se han digitalizado varios trámites para eficientar la administración de justicia, se han creado diferentes, el centro de orientación en Cuautla para que esté al alcance de los justiciables este servicio para que no tuvieran que trasladarse hasta acá, se ha establecido también otro archivos para que no le quitemos toda la carga al edificio que tenemos aquí. Entonces se han tratado de ir modernizando las áreas y sobre todo simplificándose los trámites judiciales para que de alguna manera no sean tan engorrosos ni tan tardados. Claro, el rezago que se pueda tener en los expedientes, las carpetas, pero el cambio a la justicia adversarial, Carmen, ¿ha provocado un rezago en lo mismo? No, la justicia adversarial, fíjate que se tiene que hacer en el término de 60 días, estamos tratando de hacerlo. Antes, por ejemplo, se quedaban la mayoría de los jueces en periodo vacacional, hoy tratamos de dejar los menos jueces, y esto implica que ellos antes de irse de vacaciones tienen que terminar todos sus juicios orales que tienen pendientes. Entonces el estar a través de visitaduría pendiente con los juzgados, aunque muchos lo traducen en acoso laboral, pero no es así, estamos tratando de responsabilizar a cada uno de los funcionarios dentro del Poder Judicial para que en los plazos y términos que la ley señala que deban hacer su trabajo, así lo estamos haciendo. Hay otro tema importante, Carmen, estamos hablando con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, hay otro punto importante, María del Carmen Verónica Cuevas López, el tema de la corrupción, ¿cómo abatirla? Claro. ¿Cómo acabar con todo esto? Bueno, mira, nosotros como autoridad responsable, en este caso yo como presidenta, a través de la visitaduría, nosotros cualquier situación que van y nos comentan y denuncian, nosotros vamos y solucionamos la situación. El problema es que yo veo que muchas de las veces no quieren denunciar. Aquí lo que se trata es que si denuncian y tienen las pruebas necesarias, nosotros actuamos en consecuencia. Pero no solamente viene la corrupción del interior del Poder Judicial, sino también de quien la ofrece. Entonces aquí se tendría que hacer una cultura precisamente de eso, de transparencia, y que tampoco ellos la propicien, pero estamos trabajando en ello a través de los valores éticos para que la gente pueda hacer conciencia que la corrupción nos hace daño a todos. Perfecto, pues ahí está, nos da muchísimo gusto poderte saludar y por supuesto invitarte a que vengas con nosotros aquí a En Serio Noticias. Claro, con gusto estaré ahí, muchísimas gracias. Perfecto. Ok, gracias. Trato hecho, jamás deshecho. Carmen, te llamo y nos ponemos de acuerdo. Hecho, un abrazo. Gracias, bye, bye. Vamos a la pausa, la última de este espacio de noticias. De vuelta, por supuesto, Nacho Cortés y los deportes. León y Tigres, la final. Oye, si hubo comentarios, hay saludos. Muy bien. Nos decimos después, bye.
Vamos a una pausa y continuamos con más información. En Serio Noticias, la pasión por informar con toda la verdad. Decoraciones y acabados Tizoc te ofrece persiana enrollable desde 399 pesos más el IVA. Instalación gratis. Somos mayoristas en piso laminado, piso vinílico, pasto sintético. Mejoramos cualquier presupuesto. Visítanos en Paseo Cuauhnáhuac, kilómetro 2.5, Colonia Bugambilia. Teléfono 777-320-3006 y 320-0852. Decoraciones y acabados Tizoc. Solo Comunicación Total tiene impresión con la más alta calidad. Venta de lona impresa, vinil y micro perforado por metro cuadrado. Renta de vallas LED y vallas móviles posteriores en transporte público y espectaculares. Llámanos 311-2613. Si de publicidad se trata, Comunicación Total es tu mejor opción. En esta temporada, cuídate de golpes de calor. Evita exponerte largas horas al sol. Bebe bastante agua purificada o sueros. Viste con telas ligeras y usa gorras o sombrilla. Usa protector solar. Ante mareos y palpitaciones aceleradas, acude a tu centro de salud. Morelos, anfitrión del mundo. En el venero de Tianicha, desayune con amor. Arrachera, tibón, enchiladas o chilaquiles con cecina, camarones al coco, revolución de mariscos, cóctel de mariscos, los caldos de jaiba, de pescado, de camarón. Su reunión familiar y de negocios será más agradable en el venero de Tianicha. Buenavista, Avenida Emiliano Zapata, frente a la Proco. ¿Sabías que lo mejor para prevenir el dengue, chikungunya y zika está en tus manos? Elimina criaderos de moscos. Lava, tapa, voltea y tira cualquier recipiente que pueda acumular agua. Recuerda, vamos en equipo por un Morelos sin mosquito. Instituto Octavio Fullat. Primaria y secundaria desde las 8 de la mañana. Contamos con dos turnos, matutino y vespertino. Además, horario extensivo sin costo extra para madres que trabajan. Las cuotas son módicas y los grupos reducidos. Estamos ubicados en Avenida Cuauhtémoc, esquina con Guanajuato, Colonia Quintas Marta. Teléfono 318-0129, 318-0129. En Serio Noticias. Ya continuamos con más información. En Serio Noticias. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Serio Noticias. Mi querido Jorge Emilio Carranza, me da mucho gusto poderte saludar. ¿Cómo te va? Buenos Muchas días. Muchas gracias a toda la audiencia. Gracias, ahorita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Jorge? Bien, pues, tratando siempre como morelense, como pues de todos ustedes que están preocupados del entorno que tiene el Estado, de aportar. Voy a entregar el día de hoy, Beto, un documento al gobernador del Estado, donde planteé un diagnóstico de cómo está el Estado, de un escenario que todos queremos superar, que todos queremos que pues, esta pesadilla termine, bueno, y de algunas propuestas que queremos realizar, que parte de una necesidad de la apertura y que la crítica que se hace, los señalamientos, sean más que algo que lastime a las personas en turno en el gobierno, sea la oportunidad para que puedan revisar, reorientar, si hay errores, pues tratar de recuperar las cosas y que se tome de esa manera. Hoy hay una ciudadanía muy activa y pues vamos más a plantear el tema preventivo. Hay dos cosas que están sucediendo. Es un escenario, estamos viviendo la época quizás en la época moderna de Morelos, la más violenta que tenemos en memoria. Sí, de Morelos y del país. Sí, sí. Vamos, pero vamos a nuestro estado. Y cómo en nuestro estado podemos cooperar nosotros con la experiencia, con el conocimiento, pero no mía. Creo que hay muchísimos morelenses que tienen que ser convocados, que tienen que escucharlos, y la sociedad, este conjunto de opiniones, de expertos, de gente del estado que quiere Morelos, pueda construir una estrategia que abone en este momento a lo que está sucediendo. Insisto, partiendo de la prevención, partiendo de la orientación, pero lo más importante que me preocupa a mí es que se está desmoronando una confianza y se está generando un clima de temor que nos frena a todos, un clima de tener miedo a lo que está pasando, y pues nosotros, todos los morelenses, definimos un rumbo del Estado, y lo que queremos es romper esta
etapa de que si cuestionas, criticas, hay una respuesta muy agresiva porque lo estás haciendo y lo ven simplemente como una situación de oportunismo, no, por el contrario, aquí estamos, por eso siempre reconozco mucho tu espacio, que no es un tema personal esto, es un tema que a todos, el tema de que mejore la seguridad, se combate la delincuencia, es un asunto social, es un asunto claro, que a todos nos compete, y qué mejor que, insisto, reconozcamos pues, que hay un escenario muy difícil y que necesitamos que hacer algo. Y yo en verdad aplaudo esto porque ya no es solamente una crítica destructiva, sino más bien un señalamiento constructivo en el sentido de aquí estoy, aquí estamos, hay muchos morelenses que queremos abonarle al Estado, que queremos que a Morelos le vaya bien, que queremos que en Morelos se acabe la violencia y la inseguridad, y como lo dijimos al inicio de este espacio de noticias, pues lo primero es también poner desde la ciudadanía un granito de arena, Jorge. Sí, yo creo que estamos buscando que no se busquen ya soluciones fáciles, sí, pasar de menos verbo y más acciones, y evitar con la prevención, insisto, tragedias que estamos viviendo todos los días. Exactamente. Muy dolorosas, y hay acciones preventivas que si las realizamos pueden mejorar. ¿Cuáles son? Vamos a plantearlas. ¿Cuáles son? Claro. ¿Cuáles podrían ser? Claro. Pero lo más importante, reitero, es también la apertura del propio gobierno. Necesitamos una policía eficaz, una policía que realmente le respetemos y que, claro, que hace cosas. Y si no la está haciendo, lo está haciendo que se explique. Pero si no, estamos generando un gran desgaste para todos, para la sociedad, para las, claro, familias, pero también para el propio gobierno. Y el sentido de este documento es la inclusión, entiendo. Totalmente, porque tenemos, insisto, veo con preocupación en muchas reuniones, en asociaciones, en clubs confesionistas, porque está hoy socialmente la gente organizada, que la gente que más sabe, que más conoce, no está participando. Ajá. Y aclaro, no es buscar chama para nadie, ni buscar, no, estamos buscando que se incorpore su opinión, su experiencia, porque nadie hoy, las 24 horas del día, está exento que te suceda algo. Realmente, el otro día fuimos a una reunión, una boda, y en la boda, de repente, pues por razones de cómo estaba el decorado, empiezan a reventarse los globos, y la gente salió corriendo. No puede, sí, claro, ser. Y esto nos habla de una situación. Del temor que se tiene, del miedo que se tiene. Está pasando, ¿no? Y creo que esto hay que superarlo. Ojalá haya esta apertura y esta condición de entendimiento. Porque además, nuestro Estado tiene historias muy fuertes en ese sentido. Y quien está al frente del gobierno tiene que escuchar, e insisto, aprender también que si una crítica con argumentos, con fundamentos, es real, pues que revise realmente y que los responsables de los que no están cumpliendo, pues se les llame la atención o se haga algo. Muy bien, pues ahí está. Entonces este documento lo vas a entregar el día de hoy en Palacio de Gobierno. Palacio de Gobierno, haciendo uso de mi ejercicio como ciudadano. Claro. Gracias. Muy bien, pues ahí está. Mi querido Jorge Mir, pues muchas gracias. Mucho éxito, por supuesto. Y sobre todo que la respuesta sea buena para que a Morelos le vaya bien. Muchas gracias. Muy bien, y vamos a los deportes con mi buen amigo Nacho Cortés. Mi Nacho, ya hay final del fútbol nacional. Tigres contra León. Hermano, no lo digas, compañero. Ay, ya entendí lo de los ojos. No acabo de entender. Debe haber ganado el partido, si al final, y además anotar a los 5 minutos, anotar pronto y terminar perdiendo el partido, o sea, quedar eliminado, porque en el primer duelo no se hizo lo que se tenía que hacer. Pero también te digo, y eso es una lógica, si en el primer encuentro hubiera ganado el América, en este gana el León. Porque León se estuvo reservando, León estuvo trabajando, León estaba pensando en la final más que en este partido, porque se lo tenía prácticamente resuelto, con un América inoperante que se cansó de lanzar centros, pero nomás de manera frontal, le faltó la jugada. Cuando empezaron a hacer el trabajo por las bandas, sobre todo por la banda izquierda, había mayor peligro, pero después los centros frontales, tarde o temprano, terminan por adivinártelos, porque además se los han bombeado, hermano, y ni siquiera con la malicia a ver qué pasaba, y terminó en una desesperación, y cada quien con 10 elementos, primero sale el de León, verás, y luego lo demás. A mí me parece que el señor Palazuelos hizo un buen trabajo, en términos generales, ese es de Culiacán, pero hecho aquí en Morelos. Y el otro es el León, verás, que hace también lo suficiente, lo necesario, yo diría, para estar en la final. Y ahora va León contra el Universitario de Nuevo León, a ver qué es lo que sucede. Al final del cuento, la capital
hace ya un buen tiempo, no está figurando, ¿eh? O sea, las cosas no se están dando como tienen que darse. Ganan los Loros en Colima, en la segunda división. Ganan los Tigres en la rama femenil B, ¿verdad? Y en la varonil, por cierto, en la sub 17, Pumas, ¿verdad? Califica a la final y tiene a dos morelenses, ¿verdad? Que aquí no tienen en Corachivas, pero allá sí tienen morelenses. En fin, hermano, el equipo del Atlihuayán están entrenando ya la escuadra de los chinelos de Yautepec por las tardes para que puedan ir a probarse. Y mira, te lo paso como una posibilidad. Al parecer el Cuautla está buscando la manera de hacer una serie de intercambios con equipos de la tercera división, los que quieran, ¿no? Los que crean conveniente, para que de esa manera los chicos de la tercera, que ya no tengan la edad suficiente, puedan ir a la segunda, y los jóvenes de la segunda, que no tengan todavía los alcances para estar en la segunda, puedan pasar a la tercera en un intercambio. Los equipos de tercera de Morelos quedaron eliminados a las primeras de cambio porque se enfrentan a Leones Rasurados, se enfrentan a equipos que ya están previamente, ¿verdad?, trabajados con fuerzas básicas. Y si aquí en Morelos cada quien está trabajando por su lado, ¿sabes cuándo va a venir el ascenso? Nunca. Se tiene que haber una unidad para ver qué sucede. Por otro lado, en el boxeo ya dio dos para finales, ¿verdad?, y dos para medalla de bronce. Hoy juegan las dos para la final. En fin, hermano, como siempre ya sabe, óiganlo aquí, léalo en el Sol de Cuernavaca y después en cualquier parte. Te estoy hablando del boxeo de la Olimpiada Nacional allá en la península de Yucatán. Muchas gracias, buenos días. Oye, mi Nacho, entre Tigres y León, dos fieras, ¿quién gana? Sí, me parece que León está mejor conformado, aunque tienen mejor dirección técnica el Universidad de Nuevo León, porque el Tuca realmente tiene una gran experiencia, es el tipo reservado, que no hace más del esfuerzo más que lo que sea necesario. Me exiges más, te doy más. No me exiges tanto, con eso tengo suficiente para reservarme a la siguiente partida. Me puede gustar o no como aficionado, pero lo que importa son los resultados, y el Tuca los ha conseguido. Es el único técnico que no ha corrido nunca a la mitad de ningún torneo. Oye, desde la década de los 90, la última final que se llevó a cabo en León fue una final memorable, ¿no? León contra Cruz Azul. Bueno, eso fue, el árbitro era Arturo Bricio, el portero de León era Comiso, que cuando estaba tirado Hermosillo todavía le estalló los tachones, no se dio cuenta Bricio, dice, ¿verdad? Y fue cuando el Cruz Azul se corona por última vez allá en el Campo Nuevo, y eso ya tiene más de 20 años, y el árbitro era Arturo Bricio, fue en un penal que cobró Hermosillo y con eso se corona. Y eso fue la última final en el estadio de León. El León, pero ahora el León lo veo muy muy bien hecho, lo veo muy muy bien trabajado. A ver qué pasa, no va a estar Sambuesa, a ver quién es el que suple. Muy bien, mi querido Nacho, muchas gracias, buen día. Y ya no lloren. Nacho, te comento, Nacho. Llegó Beto hoy en la mañana con los ojos muy irritados y me dice, oye, creo que traigo una infección en los ojos, y que ha de ser la contaminación, ha de ser el aire. Sí, pero ahorita me acabas de dar el tip, ¿qué es lo que le pasa a Beto en los ojos? Ya lo entendí perfecto. Es la contaminación, Sí, ya entendí. Bye, Nacho. Bye. Sí, que bueno, contaminación, no lo entendía. ¿Cómo quedó? ¿Segundo lugar? Ok. Quedó. Ganó 1-0 ayer, pero bueno, perdió, ya. Eso vámonos, no lo entiendo, después lo veremos. Gracias a usted que estuvo al otro lado del radio y que nos permitió acompañarle. Mañana estaremos aquí, como siempre, esperando que sus oídos le abran los ojos. Gracias a usted por el valor de su sintonía. Soy su servidor, Alberto Mojica Linares, y le recuerdo que a esta hora usted está bien informado. El compromiso, la pasión, el profesionalismo de informar con toda la verdad, de informar en serio. En Serio Noticias, con la dirección de Alberto Mojica Nava. En Serio Noticias, una producción de Grupo Somprosa, todos los derechos reservados.